me compraba esta base múltiple, la regleta esta, una base múltiple con interruptor y tal, y la voy a poner aquí más o menos a la mitad de todo el mostrador. El problema es que esto tiene un perfil que no asienta demasiado. No es al venir con el interruptor y eso, pues ya viene extrusionado, pegado de eso. No son desmontables, no son como las que vienen, ¿no? Son desmontables, que las tienes que atornillar fácilmente, vamos, se desmontan y tienen unos sitios donde van a ir los agujeros. Estas no, entonces me lo tengo que inventar yo. Podría meterle, que igual lo hago, unos tirar, hacer un agujero aquí y aquí, y en este otro extremo lo mismo, y anclarlo directamente al mueble de la madera. Es una opción. Y la otra es, aquí no puedo, porque aquí están las, ¿ves? Aquí están las, tiene que ser en este y en este, porque no me coinciden, ¿ves? Aquí, si me pongo a taladrar aquí, doy en tal. Entonces tengo que coger este y este otro. Y aquí taladrar el hierro donde me pida y pasarle un cogido con tuerca. La base donde voy a conectar, o sea, la base en empotrada donde voy a conectar, está detrás, debajo de esa repisa, de esa bandeja de la de aranía. Entonces, como está a este lado y yo más o menos la voy a poner ahí, entre el tornillo de banco y la máquina esa roja, pues voy a dejar a ver si la salida del cable a este lado, para que, por facilidad. Tengo que taladrar la parte de arriba, porque la parte de abajo da en vacío, así que tiene que ser aquí, porque los demás lados corres el riesgo de chocar contra cables, dar con cables o tal. Bueno, como podéis ver, le he quitado la tapa a la piedra y le he pasado el cable. He hecho un agujero con una broca de hierro, y el cable va por debajo para que no se vea. Que es el cable este negro que aparece ahí. Va al primer sitio. Ese es el cable de la esmeriladora combinada. La base ya está sujeta con una varilla roscada con tuerca y contratuerca por los dos lados, y luego lleva unos tirafondos, creo que también a la parte de arriba.